una gran bendición esta hermosa hora estar en la casa del Señor. Quiero decirles que es una bendición estar con mi esposa, ya para 40 años. Y ella dice que hay que tener las tres A del matrimonio, ¿verdad? Amarse, adaptarse y aguantarse. Así que Dios bendiga, ¿verdad?, a nuestro hermano Vicente, nuestra hermana Sandrita, su familia, a todos nuestros hermanos, ¿verdad?, ancianos de la iglesia, cada miembro de esta hermosa congregación. Y queremos escuchar, hermanos, unas alabanzas que mi esposa trae para el Señor. Señor, me bendiga, hermano. Estamos muy felices, muy contentos porque sentimos el poder de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Nos gozamos, hermanos, y qué bonito, porque dice que donde está su pueblo, ahí está su gloria. Vamos a entonar la nube de luz. Puede sentarse si puede. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos te alaban en esta mañana? Es que aquí está el Señor, hermano, si no lo siente, porque ya no. Pero ¿cuántos sienten en la presencia de Dios en tu vida? Aleluya.
invitarles a ponerse sentaditos, quietecitos, porque voy a declamar un poema que se titula El Cristiano Free. ¡Aleluya! Y lo voy a declamar porque aquí todo está caliente. Donde esté el Espíritu de Dios, donde está su presencia, donde está el fuego. Amén. Y no aturramos los ojos para este mensaje que tiene una gran verdad. ¡Qué frío! Es el frío de muchos cristianos. ¡Ja! Y en la iglesia, estos son nuestros hermanos. Cuando el frío penetra, estos se ponen helados. Aunque el culto esté fogoso, están disimulados. Yo no es un cuento, es una realidad. Oigámosle con toda sinceridad. Yo digo, no voy a la iglesia, ¿eh? No me he podido congregar. Por eso muchos hermanos ni me quieren saludar. El que preside el culto ahora con fervor el frío. Dice, ¿no? Ya están hablando de amor. El tiempo de cantos ha empezado y está tan seco que ni ha orado. Todos a ver, están ofrendando, el billete más roto está buscando. Por fin hay a uno y la ofrenda pasada, ¿eh? De todos modos, y el año pasado. Cuando el pastor está predicando, el frío está criticando. Todo corrido está predicando, como ya había bueno, se está aprovechando. No vengo tan nuevo, ni cuento, Dios mío. Y vamos a ver quién lo va a frigorear. Me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor. Y en la otra, mi diezmo será del pastor. Para demostrarle que soy un buen miembro. Aunque de enero no vuelva, tengo bien. La vida de un frío lo testifica, su asiento vacío, su asiento y la iglesia lo están esperando. El pastor no vaya, lo anda buscando. Muchos meses han pasado y todavía no ha llegado. A preguntarle, ¿cómo estás, mi hermano? Un poco así con fulano. Hasta que se vaya me voy a congregar, si es que el Señor me quiere salvar. De repente se enferma y pide oración. No es calentura, es del corazón. Como está frío, no recibió sanidad y se tuvo que morir. A la hora del mensaje, el pastor no haya que decir si está en el cielo o en el infierno. La última vez que vino fue en el invierno. La congregación no haya que cantar porque los amigos se van a burlar. Por último le cantan, las campanas suenan tristes. Lo siento, mi hermano frío, que te fuiste. Después del entierro le quieren rezar porque su familia le quiere salvar. Allá en el infierno empieza a llorar. Una gota de agua nadie se la quiere alcanzar. Así terminan los hermanos fríos en el tormento. Si tú eres uno de ellos, arrepiéntete en este momento. Tengo más de 50 poemas, pero se los voy a dejar para que se lo lleven ahí enlataditos. Ahí los andamos grabando para que lo lleven. Así que ahora vamos a predicar, porque no vamos a ir a cantar y a declamar. Hoy le vamos a reprender. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante, vamos a leer esta porción de la palabra del Señor sobre la sanidad de un paralítico. Vamos a hablar sobre sanidad divina. ¿Cuántos creen en la sanidad divina? Vamos a leer esta hermosa lectura bíblica que tengo para empezar y vamos a sacar de aquí algo importantísimo para hablar de este tema. Dice Marcos 2:1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de unos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico y era cargado por cuatro, diga cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dije conmigo, la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo,
¿por qué caminláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu leche y anda? No, es que lo que están en problemas con los osteoporosis y necesitan leche. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él, levantándose enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, y conmigo, y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Dios quiere hacer milagros para la gloria de Él. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Dios se glorifica cuando nosotros recibimos sanidad divina. Padre, damos gracias en esta hora. Después de adorar su nombre, después de glorificar su santo nombre, ahora habla a nuestra vida a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Síganme. Gloria al Señor. Pónganse muy cómodos. Y quiero hablar, hermanos, de sanidad divina. Diga sanidad divina, porque hay sanidad humana. ¿Cuántos van al doctor? Al doctor, ¿cuántos van? ¿Y cuántos se toman la medicina? ¿Algunos de ustedes les han hecho operaciones? Claro, más de alguno. ¿Y los han sanado? Sí. Y hermano, no. ¿Quién nos hizo a nosotros afección y semejanza? Dios. ¿Quién dio la ciencia? Dios. ¿Quién es el que da la inteligencia para crear la medicina? Dios. ¿Usted no es testigo de Jehová? No. Los testigos de Jehová tienen problemas con la medicina, con los médicos. Pero yo y usted creemos que es una forma de sanarse. Pero como es tan cara y a veces no queremos tomarnos la medicina, mucho menos pasar una dieta y una operación, entonces tenemos otra forma de ser sanado, y es a través de la sanidad divina. A esto se llama milagros, milagros. ¿Cuántos hablan al Señor? ¿Cuántos creemos que Cristo es el mismo ayer, ahora y por los siglos? El que hizo milagros ayer, los está haciendo ahora y los hará hasta el fin. Milagro es un hecho sobrenatural. Lo que Dios hace en lo natural para nosotros es sobrenatural. Nosotros tenemos que orar, ayunar y pedir al Señor el milagro para recibir sanidad. Todo lo que Él hace, lo hace en lo natural. Nosotros en lo sobrenatural. Por eso es un hecho que le llamamos milagro. Pero hoy vamos a hablar de la sanidad divina, porque también está, hermano, el otro extremo. Satanás y los demonios, los satanistas y los brujos y los ídolos también producen milagros. Cuando Moisés tiró la vara y los brujos de Faraón tiraron sus varas, también se hicieron culebras. Cuando dijeron, también ellos producían lo que hacía el siervo de Dios. ¿Por qué? Porque también Satanás tiene poder. Lo único que nuestro Dios es todopoderoso. Y Satanás y los demonios y los brujos están sujetos a la autoridad de nuestro Dios. Entonces es importante que usted se dé cuenta que algunos católicos van y le rezan allí a un su niño de achote y reciben el milagro. Años cuando morí en los brazos de mi papá, y él tenía un niño de achote y le pidió, y dice que por eso estoy vivo, dice. Morí a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde, yo resucité y dice, es la vida, niño de achote. Mire, agarró fuego.
Estos cuerpos llegaron a este hombre y le dijeron: ¡vamos! Yo les he puesto un nombre a los cuatro. El primero se llama Amor, porque el amor es el que nos mueve a la misericordia, a ayudar a aquel que necesita. La Biblia dice: amará a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el segundo se llama fe, diga fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El amor fue movido a llevarlo, la fe dijo sí, para que cree todo es posible, llevámoslo. El tercero lleva paciencia, porque llevar a una persona en el lomo, como caigan muchos de ustedes al culto, tiene mucha paciencia. Amén, hermano. Mucha paciencia. Pero llegan y la casa estaba rotada. No cabía uno más dentro de la casa. Aunque el templo esté vacío, siempre quedan en la puerta, en el patio, porque ellos vienen a choquear, no saben lo que andan haciendo. Se despistaron, creyeron que iban para la playa y se encontraron con el templo. Cuando las palmas al Señor y estaba en la puerta. Y dijeron aquellos: ya no podemos meter a este hombre entre cuatro en la cama. Entonces dijo sabiduría: subámoslo al techo y metámoslo y se lo tiramos a Jesús. Y ya se coge. Sabiduría, hermano, puso una escalera, abrieron el techo y lo aventaron para abajo. Y me encanta lo que hicieron, porque Jesús, al ver la fe de ellos, diga, al ver la fe de ellos, diga, al ver la fe de ellos. Hay cosas que no se ven, pero Dios las ve. A veces nosotros creemos que Dios lo que oye son los gritos y las lágrimas. Por eso, cuando usted tiene problemas, ¿cómo grita, Señor? O que no llora. Y el Señor no lo come ni las lágrimas ni los gritos. Lo que a Él le toca es la fe. Por eso aquella señora de flujo de sangre no gritó, no lloró. Solo dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, seré sana. Y se metió en la multitud. Y cuando tocó el borde del manto, Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Los discípulos dijeron: Señor, la multitud es mucha. Y ya mire cómo muchas iglesias y templos se llenan todos los días. ¿A qué hacer bulla? Pero solo apretar a Jesús. Son pocos los que vienen a tocarle para sacar el milagro. Son pocos aquellos que en verdad vienen a lo que viene, saben lo que viene y se llevan por lo que viene. Y él dijo: Señor, yo fui quien te tocó, porque dije: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Eso es fe. Ya había gastado todo su dinero en todos los médicos, ya había quedado en la calle, había quedado sin amigos, ya había quedado sin nada, pero no había perdido la fe. Cuando alaba al Señor, usted puede haber terminado todo con todo y todo lo puede abandonar, pero si nos queda todavía un poquito de fe, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia y hallaremos por todo socorro. Y se ve un sendero que se acercan a él, crea que le hay. Porque él es galardonador de los que le creen. ¿Cuántos creen que se puede ver la fe? Se ve, hermano, yo la veo ahorita. Alabado Dios. Gloria al Señor. Porque aquí no veo ningún San Antonio de Atocha, de Achote, ni para que usted vino adorando. Usted vino a adorar al invisible y usted sabe que aquí está. Cuando usted logra su rodilla y ora, usted sabe que le oye. Cuando usted está aquí, usted dice: adoremos en espíritu y en verdad, porque Él busca a tales adoradores. Hemos sentido su presencia. Ahora, aprendese que la fe se puede ver. Jesús la vio. Él bien ve los que han venido con fe y los que tomaron una jarría de café y los que han venido sin fe. Amén. ¿Usted cree que a todos les oyeron la alabanza del Señor? No. Porque los cantantes.
cantaron solo por cantar. Y dice el himno que no hay que cantar solo por cantar. Y él dice, solo déjenme adorarle. El que viene, a los que viene, adora con espíritu, ¿verdad? Y esos son los únicos cantos que llegan al cielo. ¿Todos oraron? Sí, pero no a todos les oyó Dios. ¿Todos vinieron? Sí, es que están, pero a muchos no les tomó en cuenta Dios en la visita. Un año tiene de no congregar, ya estoy viniendo. Ah, si yo venía porque me necesitaba. Así no se vale. Aleluya. ¿Ah? Usted en la buena y en la mala demuestre su fe. En la buena y en la mala está al pie ahí de la cruz. Diciéndole, Señor, me dejo, no me dejo, yo te adoro. Como dijo aquel, me libre o no me libre del fuego o del horno de fuego. Yo te adoro. Andate con los ojos, estatua. Hay gente que vino por última vez, si no me hace milagro ahora, no vuelva. Le haga o no le haga el milagro, usted debe estar aquí. Demostrando su fe viva, no una fe muerta, una fe hueca, una fe viva. Estos cuatro, cuando llevaron al hombre, mire, traerlo, solo el convencerlo del Señor te va a sanar. Aquí hay tres cosas que vamos a aprender, que usted tiene que aprender y tiene que practicar. Porque muchas veces el enfermo no tiene fe. Los que tienen fe son los que lo traen. Otras veces no son los que lo traen. El enfermo tiene fe y dice, quédenme para que oren por mí. Otras veces no tiene fe ni el que los trae, ni el enfermo, sino el que está predicando, el evangelista, el ministro, el misionero, tiene la fe porque hay un don de fe. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben eso? Hechos 12, 9 al 10 dice que hay don de fe y don de milagros. Entonces la gente dice, basado en la fe de él, ¡vamos! Y no es malo. No es malo. Pero qué bonito es cuando todos nos unimos. El que está enfermo, el enfermo y el predicador. Entonces, donde dos o tres se congregan en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. El milagro se lo va a llevar. ¿Por qué? Porque se cumple la promesa. Pero no es problema si los tres no tienen la fe. Porque este hombre no tenía fe. Los que tenían fe eran los cuatro que lo llevaban. Así que si su suegra lo trajo, si su suegra le trajo, no es problema, si ella tiene fe, aunque es verdad, usted no quiere que ella se meta en sus problemas, pero cuando usted necesita, sí, suegra, venga. ¿Verdad que cuando necesitaba la hija, así que, ay, suegrita, no hay donde ponerla? Y el que llega a su casa, no hay donde ponerla, porque en todos los licores es todo, ¿verdad? ¿Ah? No, eso no es aquí, eso es ahí en El Salvador, hermano. Al ver Jesús la fe de ellos. Qué bonito cuando el Señor ve fe. Qué lindo es cuando le tocamos como esta mujer del flujo de sangre con fe. Qué lindo es cuando llegamos como Ana. Dice la Biblia que Ana lloró largamente, pero también oró. Diga conmigo, lloró y oró. Porque una cosa es llorar sin orar. Y humanamente, sentimentalmente, podemos derramar lágrimas porque el problema nos duele, nos toca humanamente. Pero no se quede solo con las lágrimas, con el llanto. Dice que ella allá en lo profundo solo movía sus labios y el sacerdote le dijo, hey muchacha, levántate, borracha, ebria, ¿verdad? Y claro, el sacerdote se equivocó. Pero ella le decía ya en su interior, Señor, si me das un hijo, te lo voy a traer, te lo voy a entregar. Y un día, después de esa oración, el Señor la visitó. Una mujer anciana y estéril, dos graves problemas, pero el Señor, para él no hay nada imposible. Anciana y estéril, pero tuvo un niño y el día que se lo llevó al sacerdote, dijo, ¿te acordás aquel día? No estaba borracha. Este es el niño que le pedía y aquí lo traigo. Aquí lo dejo y se lo consagro a Jehová.
imposible. Hay cosas que para nosotros son imposibles, pero que para que cree todo le es posible. Mucha gente dice, pero es que este hombre no cambia, nunca va a cambiar. Sí, usted no lo va a cambiar, y si lo cambias por otro. Un hermano dice, Señor, ¿me lo cambias o lo cambio? Sí, porque hay otras cosas que así también, ¿verdad? Señor, te lo llevo o te lo mando. De Houston, Texas, acaba de estar un matrimonio en la iglesia. Y nos contaba la hermana, y él nos dio el testimonio en el púlpito a toda la congregación. Dice que ese era un hombre que ni su mamá podía hablarle. Era indomable, era drástico, era ofensivo, según, ¿verdad? Porque la droga, usted sabe, le ataca los nervios y ellos actúan de una forma. Y ahí es cuando ella se sentía ya a punto de tirar la toalla, decimos nosotros, como dicen allá en el ring los boxeadores, ¿verdad? Entonces estaba a punto de tirar la toalla. Pero un día que él está con una sobredosis, estuvo dos sobredosis que él murió. Y ella siempre, Señor, ¿verdad? Señor, 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 clamando, clamando, clamando. Pasó 8 años con aquel hombre y ella era cristiana y él no era cristiano. Para las hermanitas que tienen hombres inconversos, que le dan guerra, le dan problemas. Y usted una vez le dice, Señor, te lo llevo o te lo mando. Ni se lo, que se lo lleve ni que se lo manda. Ni que se lo cambie Dios ni que usted lo va a cambiar tampoco. En aquel momento, óigame, aquel hombre estaba ya, hermano, desahuciado, ya se sentía frustrado. Y cuando ella le dijo, bueno, papito, hasta aquí nomás. Si no cambia, yo me voy. Si no busca al Señor, yo me voy. Algunas veces las amenazas así son buenas, hermano. Algunas veces son buenas. Porque este hombre, como amaba a esa mujer que le había mandado 8 años sus locuras de vicio y de sus maldades, ahora que quedó sin trabajo, porque ya ni trabajo le daba, entonces fue cuando ella le dijo, bueno, yo voy a tener que retirarme. Cayó de rodillas y le dijo, no te vayas, dame una oportunidad, voy a ir contigo a la iglesia, hermano. Y aquel hombre que era como Naval, que dice que era terco, dice que ese hombre que era como un búfalo y tenía una esposa que se llamaba como Abigail, que es tipo de mariposa, un búfalo con una mariposa, ¿verdad? Pero ¿sabe qué hizo? Fueron al templo y su confesión fue de corazón. Aceptó a Cristo. Y ahora ese búfalo pareciera que es una mariposa. Hermano, un hombre tan amable, tan afable, tan alegre, tan hermano carismático, que usted no tiene ni idea cuando lo ve. Usted puede creer que la mujer lo manda, que la mujer lo manda para ir para acá. No, es el amor que le tiene a ella, porque ella se lo ganó para Cristo y ahora Cristo ha convertido en un verdadero cristiano. Le fue a hacer una mansión de casa a San Miguel y nosotros que somos sus amigos, llegamos a su casa, hermano, usted no sabe cómo es que define y cómo trata a su esposa. Y ella misma dice, mi suegra me pregunta cómo hice para cambiarlo. Y le dice, no suegra, no lo cambié yo. ¿Quién lo cambió? Es Jesucristo, es Cristo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene fe en Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Todos creemos en Dios, pero muy pocos le creen a Dios. Muchos quieren ver para creer, pero primero hay que creer para después ver. Hermano, eso es lo que pasó con estos cuatro. Ellos ya miraban al paralítico salir con su cama en el lomo. Eso es la fe, ver las cosas que no son. Aleluya. Como si fuese. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? Un equilibrista se pasó
de un lugar a otro en las cataratas del Niágara, pasó en una cuerda caminando y preguntó: ¿cuántos creen que puedo pasar con una carretilla? Y una ancianita dijo: ¡sí! Y el hombre pasó caminando y con una carretilla. Y después le dice el equilibrista: ¿cuántos creen que puedo caminar con la carretilla y una persona en la carretilla? ¡Sí! Dijo la viejita. Entonces dijo el equilibrista: venga para acá, neta de la carretilla. Es cierto que estoy para morir, me dijo, pero no quiero morir así. Dijo, ya. Se da cuenta que usted aquí dice amén, aleluya, pero cuando decimos pase para acá, traiga su problema, vamos a ver si se mete la carretilla. A veces somos buenos para aplaudir, para gritar, para celebrar la palabra, pero cuando se nos llama a que el Señor nos dé el milagro, mejor me voy para donde el brujo, ¿verdad? Mejor me voy para donde San Garanto, para donde Santa María y San Estás el Brujo, ¿verdad? Aleluya. Toda esta palabra que es logos, de Génesis a Apocalipsis, logos, se convierte en rema. Palabra escrita es logos, creer la palabra escrita es rema. Una cosa es leer el logos y otra cosa es creer que esta palabra es palabra veraz. Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él promete se cumple. Por eso todos cuatro dijeron: llevémoslo, era listo, el que viniera, que donde se fuera, vengan a mí todos. Y lo llevó, y lo llevaron, y el hombre se levantó. Porque la fe mueve montañas. ¿Cuál es su problema? Hace unos 20 años yo fui al doctor. Me dijo que ya no predicara. Yo vomitaba sangre. Cada vez que predicaba me llenaba el pecho de sangre. Me dijo: usted ya su garganta la tiene dañada. Tú tienes cáncer y no puedes seguir predicando. Me dio como 1,000 pesos de pastillas. Agarré las pastillas y las boté. Y dije: ahora, si este loco que yo predico se convierte en rema, tiene que pasar primero por mi jalillo. Tiene que pasar por mi garganta. Y ya pasaron 20 años y el doctor me dijo: siga predicando y predique con todo. Por eso yo alabo a Dios con todo. Predico con todo. Porque esta palabra del loco se convierte en rema y esta tiene milagros. ¡Milagros! ¿Lo creemos? Hermanos, pero hay algo que no le gustó a la gente. Cuando Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados, empezaron a murmurar. Y Jesús, conociendo de su espíritu, porque mire, sin abrir la boca, él sabe lo que estamos pensando. ¡Ay, hermanos! A él no le ande con chambres porque él ya lo sabe. A Jesús no le mande chismes porque él ya lo sabe. Señor, te voy a contar. No. Me encanta lo que siempre dice mi suegro. Cuando alguien muere, hay personas que dicen: ni a Dios les voy a decir. Y le dice mi suegro: no, si él ya sabía y no, él no se la llevó. Porque hay gente que quiere decirle ni a Dios ni a despedirme fui, ¿verdad? Pero mi sueño que es así, ¿verdad? Bien de sueño y que le gusta divertir a los hermanos. Dice: no, dice, ¿y para qué le va a contar? Dice: ni a Dios les voy a decir a doña Fulán. No, si ya Dios lo sabía. Dice que estos caminaban en sus corazones. Perdona, pecado. ¿Acaso lo trajimos a que lo desmascare aquí, que es un pecador? ¿Acaso lo trajimos a confesarse? ¿Acaso lo trajimos para que, si solo Dios perdona pecados? Entonces Jesús le dijo: para que sepan que el Hijo de Dios tiene poder en los cielos y en la tierra. Le dijo: a ti te digo, levántate. Pero primero, lo primero. Y es que le perdonó el pecado. Gloria a Dios. Que
predicador puede tener mucha fe. El enfermo puede tener mucha fe. Los que lo traen pueden tener mucha fe. Pero si ese tipo está ahí en pecado, su fe no le sirve para nada hasta que él confiese su pecado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, entonces viene la sanidad, entonces viene la provisión, entonces viene la protección y entonces viene la salvación. Lamentaciones 3:44 dice: perseguiste, mataste y no perdonaste, te cubriste de nube para que la oración no pase. Mucha gente está enferma y ni el mejor predicador del mundo, que tenga toda la fe del mundo, que ore por él, no se va a sanar. El doctor Paul John Kichon, de la iglesia más grande de Seúl, Corea, en el tiempo de, ¿verdad?, que era más grande, ahora es un caso más grande. Cuando él oraba por los enfermos, así como el hermano Iyamla usaba la palabra, oh, la llaga de Jesucristo, fuiste sanado, y se sanaba. Entonces él tenía otros métodos también, que hablaban 3-4 lenguas y ¡fa! Oraba por los enfermos y se sanaba. Pero una señora dice que hasta unos pipiás me metió y no se sanaba. Estaba en una silla de ruedas. Sí, dice que fue. Y le digo: levántate en el nombre de Jesús. ¡Paz! El bibliazo. Y no se levantó la señora. Hizo todo lo que hacía para orar por los enfermos y se sanaba. Pero con la señora ni el bibliazo, hermano. Hay unos que quitan el saco y lo avientan, otros que quitan el zapato y lo avientan. Pero ahí no funciona nada. Ya avergonzado, el gran pastorón a quien Dios le oía, se fue y le dijo al oído: hermana, ¿quieres ser sano? No, le dijo. ¿Y por qué? Le dijo: es que yo he soportado a mi marido, he aguantado todo, sus locuras, sus maldades, sus mujeriadas, sus borracheras. Ahora yo lo odio. Y ahora quiero que cargue el resto de su vida conmigo en esta carreta, que me ande para todos lados. Y le digo: yo lo odio, lo odio. Entonces el predicador me dijo: ya sé por qué ni el bibliazo ni el zapatazo me funcionó. Cuando hay pecados ocultos, cuando hay resentimiento, cuando hay amargura, cuando hay venganza, cuando hay, Dios no puede hacer el milagro. Por eso le dijo: tus pecados te son perdonados. Y entonces, que después que lo perdona, levántate. Y se levantó y salió corriendo con la cama en el hombro y se fue. Mucha gente, hermano, no recibe sanidad tan solo porque anda pecado en su corazón. Un día de estos, un anciano se fue a la finca, se cayó, se golpeó la cabeza y un tumor de sangre en el cerebro. Le ganaban $10,000 solo por operación. Y en aquel momento, bueno, le dijeron a sus hijos: no hay problema, le damos el dinero. Lo llevaron, hermano, donde lo iban a operar. Pero cuando lo iban a operar, le preguntó al doctor: doctor, y voy a quedar bien, porque tocarle la cabeza a uno, ¿verdad? Algunos quedan ciegos, sordos, mudos. Entonces le dijo: mira, no te garantizamos. Lo que sí te garantizo es que te voy a sacar $10,000. La sanidad no te la garantizo. Le dice: ¿puedes quedar en silla de rueda? ¿Puedes quedar un vegetal? ¿O te puedes morir? El hermano dijo: no. En la iglesia vamos ya empezando el ayuno número 20 de 40 días. Terminamos uno, empezamos otro, ya vamos para 3 años, una cadena de ayuno.
Yo hoy que vengo llegando, vengo terminando con 70 horas de oración que el Señor me dijo que hiciera, y por eso es que hay bendición. Porque el que busca, haya. Y resulta que cuando el anciano dijo no, se fue para casa, estaba en la casa, me voy con mi esposa, él ya tenía noche de no dormir, de no comer, y ya no podía caminar, ya andaba tullido, ya no podía levantarse. Cuando llegué, lo primero que él hizo fue llamar a su esposa y le dijo: ven, quiero que aquí delante del pastor me perdone, te he fallado. En el instante oramos por él, que fue limpio. Fue al doctor y ya no tenía el tumor en su cabeza. Y allá anda el viejito para arriba y para abajo saliendo. ¿Te das cuenta? Que cuando usted cree en el Señor y confiesa su pecado, recibe sanidad. A veces uno como pastor, a veces los ancianos, ¿verdad? Llegan, la Biblia dice en Santiago que según los enfermos llamen a los ancianos de la iglesia, que oren por él. ¿Y qué dice? Y el Señor les perdonará sus pecados. Y dice que oremos los unos por los otros y los perdonemos los unos a los otros y el Señor nos levantará. Porque hay gente que ha ofendido a otro hermano y no acepta el reconcilio. Una señora se está muriendo. Odiaba a su vecino y era miembro de la misma iglesia. Cuando el hermano iba al culto, la otra se quedaba. Y un día se está muriendo y la vecina, la que no tenía problemas, porque si usted no tiene problemas con alguien que lo odia, usted tranquilo puede pedir perdón. El que no puede pedir perdón es el que anda con un tamaño de arroba dentro. Le dice la hermanita que no sentía nada: pastor, vamos a orar con la hermanita que está muriendo. Y cuando llegan, la anciana es hermana, perdóneme, para que vaya con el Señor para el cielo. Y el pastor le dice: sí, hermana, vamos a orarle, ahorita pues la hermana viene a reconciliarse con usted. Y la anciana dijo: si me muero, la perdono. Digo: sí, ¿no? No. ¿Sabe usted que hay gente caprichosa? ¡Aleluya! Odiosa. Guardativa. Ahora yo le pregunto, ¿qué es mejor? ¿Perdonar, levantarse e irnos al cielo? ¿O no perdonar, estar con una enfermedad terrible e ir al infierno? Miren lo que le pasó a una pareja que yo pastoreaba. El hombre trabajaba toda la noche, pero un día sintió, ¿verdad?, que un pajarito le silbaba y que fuera a la casa. Sí, oyó el tecoloque y se fue. Y ya la mujer como otro usted. Y no va a creer que agarre el machete y empieza a darle a la mujer. El hombre se fue, Dios se fue. Le metió una gran golpiza a la mujer y la mujer dejaron el suelo. A los días el hombre lo encontró y le metió todos los plomos de la pistola al hermano. Está en el hospital y cuando yo llego, como él es nicaragüense, no tiene a quién pedir auxilio. Yo ya había sido su pastor unos años antes y ahora estoy en la unión y estoy ahí cerquita del hospital, voy a traerlo, me lo llevo para la casa y estando en la casa empiezo a trabajar, pero hermano, perdone a su esposa, a la madre de sus hijos. ¡Ja! Que la perdone el diablo. Mire cómo estoy, me dijo que antes no me morí. Perdone. Conseguí el número de teléfono de ella y le llamo: hermana, aquí está su esposito bien balaseado. Venga a verlo. Perdónelo. ¡Ay, que lo perdone el diablo! ¡Usted viera cómo me dejó! Pero hermano, con mi esposo empezamos a hablar con él, con ella, y para no hacerle largo el cuento, están juntos. ¡Lo perdonó! ¡Se perdonaron! Miren que silencio, eso sí, no lo sabemos. No, yo le puedo perdonar otra cosa menos eso, ¿verdad?
Perdón es borrón y cuenta nueva. Yo le pregunto, si Dios le perdona, ¿quién es usted para no perdonar? Y si usted no perdona, tampoco usted le perdona. Y cuando va a orar, pero ni ofrenda pueda. Pero ni un dólar que traiga no le recibe. Y aunque traiga un millón de dólares, tampoco Dios se lo recibe. ¿Por qué? Primero ve y ponte a cuenta con tu adversario. ¿Sabe por qué mucha gente no recibe sanidad o algún milagro del Señor? Es porque han ofendido a Dios o han ofendido a alguien y no han pedido perdón. Acostumbres a bendecir a los que le maldicen. Y es Dios quien va a aventar ascua de fuego sobre su cabeza. No es fácil. Jesús nos lo enseñó cuando está en la cruz. Perdónales, Padre. Esteban nos enseña también. Señor, dile tú me encuentres este pecadito, esas pedraditas que me están arrancando los dientes, que me están sacando los ojos, que me están quebrando las costillas. No es nada, Señor. Tengo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¡Cabón arriba, Señor! Gloria a Dios. ¿Qué tal si no perdonan en 2 segundos que le faltaban de vida? Estuviera en el infierno. Ah, hay momentitos que tienen que tomar decisiones bien serias. Tiene que tener convicción del Evangelio. Y tiene que estar convencido de lo que está haciendo. Para que en ese momento no eche a perder todo el trabajo de una vida. Un segundo después de que cerró los ojos, de tanta piedra que le cayó en el lomo, hermano, se encontró con Cristo. Hay otras cositas acá que quiero compartirle ya para terminar, y es Marcos 16, porque aquí hay algo que es bien controversial, esto de la sanidad divina, y cosas que son bien controversiales. Vamos a leer 16 y 17, y esta señal es que hagan lo que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y vienen cosas mortíferas, no les hará daño, solo los enfermos pondrán la mano y sanarán. Y es que es fácil poner la mano más sobre el enfermo y sanar. Ahora, hablemos un poco sobre la liberación. Alguien puede tener, oiga eso, mucha fe. El predicador puede tener mucha fe. La persona que está viendo el milagro puede haber confesado sus pecados. Pero si está poseído espiritualmente de demonio, hay que reprender ese espíritu y sacarlo. Hay personas, hay evangelistas, hay predicadores que a toda enfermedad le llaman posesión demoníaca. Cuidado. Hay enfermedades que son de descuidos. Hay otras enfermedades que son contagiosas. Hay enfermedades que son contagiosas. Usted vino sano, pero aquí andaba un par de hermanos enfermos y le transmitieron el virus y usted se murió enfermo. Entró a un hospital donde hay muchas enfermedades, usted salió contaminado. Eso no es brujería, no es satanismo, no es posesión demoníaca, es natural. Después de que usted ha trabajado duro, fuerte, cansado, sudó y se va a echar una ducha, ya de una vez lleve la silla de ruedas para que salga en ella. Eso le pasó a un señor allá en Ciudad Barrio, donde yo estoy pastoreando hace 26 años. Fíjense que él estuvo jugando pelota todo el día en un torneo, y en la tarde se fue a bañar a la casa, y hasta el día de hoy, después de más de 30 años, no se ha podido levantar de la silla de ruedas. ¿Sabe? Hay cosas que nosotros las buscamos. Yo tengo ya más de 20 veces de expulsar cálculos. Es que yo no puedo comer sin sal. Y la sal produce cálculos. Cada vez que el doctor me manda a operarme $2,000 por la operación, no, me toque, digo, porque yo tengo uno que me sana. Y le pido al Señor y ellos salen en el nombre de Jesús. Nada de 20 veces el Señor me ha sanado. Hay personas que padecen de azúcar, es que toman mucha gaseosa.
le echan mucha azúcar a las bebidas. Hay personas que padecen de cáncer. Es que son un indio para todos, se enojan. Y el enojo produce cáncer. ¿Está bien ustedes? Una persona iracunda, vidriosa, una persona bomba que con poquito explota. Ay, hermano, prepárese para un buen cáncer. Hay personas que padecen de gastritis, de úlcera o de cáncer. Como han venido a hacer pisco a Estados Unidos, ni comen, hermano. Cada vez que cae una gotita de hierro en los alimentos, como no hay frijoles, entonces le cae a la telita de la barriga, decimos nosotros, el estómago. Entonces eso está haciendo un agujero. Ese agujero se llama gastritis. Después esa gastritis se convierte en úlcera y con el tiempo en un cáncer y lo mata. ¿Fue el diablo? No, fue usted. ¿El demonio? No, fue el descuido. ¿De acuerdo? Un día de estos un pastor lo picó garrapata en un parque. Y esa garrapata se fue a la sangre y empezó a morirse el hombre. ¿Quién lo mandó a que anduviera en el parque allá de mago? La garrapata lo estaba matando. Entonces, hay cosas que no son demonios. No todo es demonios. Hay cosas que son naturales. Dice el doctor que cuando uno llega a los 60, por lo menos padece de 7 enfermedades. Así que vaya preparando y ya va llegando. Un hermano me dice: hermano, me duele la columna, me dijo. La columna de años, me dijo. Fíjate que cuando yo voy al doctor y me manda a hacerme unos exámenes, los exámenes aparecen un montón de cosas que a saber de dónde las he inventado, pero tengo que irme a hacer. Yo no sabía que existía el teleférico después de que lo botaron los guerrilleros. No, me dijo una hermana, son los privilegios. Ah, yo al teleférico le digo. ¿Y cuándo había oído yo hablar de eso? ¿Ah? Ahora le hacen una gran lista de todas las enfermedades. Vaya a hacerse un chequeo general. Y usted va por una enfermedad y le aparecen 40, hermano. Es porque cuando uno llega a cierta edad, todos los descuidos que ha tenido joven, lo que usted come, los descuidos que usted tiene cuando llegando se quita los zapatos, ¿verdad? Y anda chuña, porque qué galán es caminar, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ahí viene la enfermedad. Y dice mi mamá, espérate, cuando usted es viejito te vas a encontrar con ellas. Por eso ven ustedes los centros médicos, las clínicas, los hospitales, cómo están llenos de viejitos, ¿verdad? ¿Por qué? Mira, ahí llega un montón de gente. Hasta ahí uno descubre todos los males. ¿Y son demonios? No, no siempre. No siempre. Hay veces que sí, Jesús dijo, este espíritu no sale sino con oración y ayuno. A veces le llevábamos enfermos y Jesús rápido detectaba que era un demonio, mal espíritu. Entonces, ¿cuándo usted puede detectar que es un demonio? Cuando el paciente ha ido al doctor y el doctor le hace si es un TAC cerebral, si es una ultra, si es un rayo X, y él dice, pero usted está sano, señor, regrese a su casa, y usted se va muriendo. Entonces, ahí sí, vámonos y ataquemos ese demonio que los rayos X no lo ven, el doctor no lo ha descubierto. Entonces vamos en el nombre de Jesús a echar fuera ese demonio. Pues palabra del Señor. Un día llega un joven que está ahí en la universidad, ya no estudia porque el dolor de cabeza lo está matando. Me dicen los doctores, no me hagan nada. Me han dado medicina y no me funciona. Entonces dije, bueno, aquí hay que echar fuera ese demonio. Y en el momento que le ponen, se le quitó el dolor de cabeza y hasta hoy no tiene nada. Se vino para estar dormido y ya está trabajando sano.
Hay un hombre que lo ha desahuciado del hospital, los doctores, la medicina, la ciencia. Váyase a morir a su casa. Ella no comía, ella no dormía, ella no caminaba. Y a mí siempre, cuando voy a orar por alguien que esté endemoniado o tiene alguna enfermedad de posesión o algún problema serio, me gusta hacer unos ayunitos por ahí, porque no es que el ayuno, ¿verdad? O no es que uno, sino que uno busca más de Dios. La fe le crece y Dios no le está. Y resulta que cuando llego a aquel hombre, hermano, está tirado, imposibilitado. Y cuando empecé a hablar con él, aquel hombre retorcía y le salían unas grandes lágrimas. Y cuando vi que ya estaba aquel hombre que hasta rechinaba sus dientes del dolor, entonces puse mis manos sobre lo que dice la Biblia: pondré las manos sobre los enfermos y sanaré. Empecé a hablar por él y a reprender aquel espíritu, aquel demonio, porque si el doctor no le lleva nada y él estaba muriendo, si lo desahuciaron sano y el hombre está muriendo, entonces, cuando puse las manos sobre él, aquel que no dormía, se durmió. El siguiente día, como a unas 3, 4 cuadras, lo veo que va pasando frente al templo, porque aquel hombre ya camina. Me voy para su casa a verlo y me dice: cuando usted puso las manos sobre mí, sentí que me anestesiaron y vi un hombre de blanco que me rajó la cabeza y me sacó unos gusanos negros, se me quitó el dolor y ahora ya como, ya camino y estoy sano. La bendición, Dios, lo que el Señor estaba haciendo, y la sanidad fue real, hermano. Porque el hombre ya no dormía, ya no comía, ya no caminaba. Hay momentos que no podemos decirle: doctor, ¿verdad?, usted está equivocado, no, que el doctor está en lo correcto. Nosotros que tenemos que estar en lo correcto. Hay que reprender demonios algunas veces. Hay que echar fuera esos espíritus. Y Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Hermano, amanecemos y les cuento lo que ha pasado en 40 años que tengo servido al Señor. Tantas cosas que he podido ver, tantas cosas que Dios ha hecho, tantas cosas que Dios está haciendo. Ahorita no terminamos de darle gracias a Dios con todos los milagros que Dios ha hecho en la iglesia, con todos los cultos que estamos dándole gracias a Dios por cada milagro. Hay un jueves que el hermano dice: yo quiero tal jueves, yo quiero, pero nos quedó una gran cantidad de milagros. A una hermana le van a quitar el pie porque después de que tuvo la niña le dio trombosis, la pierna se le hinchó, se le moladió, ya no circulaba la sangre. El doctor le dijo: hay que quitársela. Ella dijo: no, mi mamá es cristiana, ella ayuna. A mi hermano le metieron 7 balazos en el pecho y ya está vivo. Ella no se dejó quitar el pie y ahí está sana. El Señor le hizo el milagro. Un anciano de iglesia se cortó el pie con el machete y cuando fue al doctor le dijo: tienes azúcar y antes que te quitemos toda la pierna te vamos a quitar la rodilla para abajo del pie. Le dijo: no, en la iglesia orando y Dios hace milagro, y no se dejó quitar la pierna. Cuando fue de regreso, ella iba sana y hasta el día de hoy está sana, porque Cristo es ayer, ahora y por los siglos. El que hizo milagros ayer sigue haciendo milagros ahora. Acaba de morir un joven que era mareo, ¿verdad? Estuvo aquí en Estados Unidos, llegó esa plaga allá, luego, ¿verdad?, se convirtió haciendo mucha gente. Al hermano Daniel fue el que lo metió a la nada, él fue el que lo involucró en eso. Y un día lo agarran, lo echan preso, y un día de estos lo matan. Pero ya estaba en la iglesia, Dios, gracias a Dios, dio testimonio de cómo el Señor lo había librado muchas veces de la muerte. Y él dijo: no me quiero morir antes de ir a esa iglesia del pastor Marenco a reconciliarme con el Señor. Y el Señor lo llevó antes de morir. Él entregó su vida a Cristo. Dios me mostró que hay mucha gente después de su muerte en la iglesia. Y así fue. Esa misma vez aceptaron uno, después llegaron unos sobrinos. Y después llegó un amigo que él lo aconsejaba, era un borracho. Y me dice: pastor, desde que entré a esta iglesia, dije: aquí me quedo, aquí sí me gusta. Me dice: me reconcilio. Quiero casarme y quiero bautizarme. Así, tronando y lloviendo, se reconcilia, se casa, se bautiza. Y ese día que venía en su moto, se le atraviesa una vaca, hermano, y choca con la vaca y se va volando. Cuando él cae al piso, viene un camión sobre él. Y él sintió que una mano lo agarró y lo sacó y lo puso afuera.
de esto se le muere su niño. Se cae y el niño muere. Se acordó el hijo, dice el pastor, que a los que creen en su nombre, porque esto es para todos nosotros, ¿cuántos dicen amén? No es solo para el pastor, el misionero, el evangelista, no, esto es para los que creen. Por eso estoy predicando a toda la iglesia, es para que usted actúe cuando necesite el milagro. Agarró al niño, dobló sus rodillas y dijo: Señor, no quiero que mi niño se muera. Y empezó boca a boca. Y el niño abrió sus ojos después de un tiempo que ya había muerto. Y el niño ya está vivo. El Señor hizo el niño. Amanezco contándole todo lo que Dios hace. Hoy que lleguemos vamos a ir a hacer otros cultos que todavía quedaron pendientes de acción de gracias. Porque yo les enseñaba a los hermanos que demos gracias públicamente. Porque de oír viene la fe. Dios no ha cambiado. Nosotros que cambiamos. Él ahí está esperando que cuatro se muevan a levantar el ánimo y la fe de otros. Si aquellos cuatro no se acercan a este hombre, hubiera muerto paralítico. Por lo menos murió corriendo. Y dice que a todos los que vieron glorificaron. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que glorifiquemos su nombre, porque cuando el hombre termina, Dios empieza. Cuando usted hizo todo lo que puede y no hizo nada, entonces dice el Señor: ahora voy yo. Por eso cuando llega donde Marta le dice: Señor, si hubiera estado aquí mi hermano hubiera muerto. ¿Por qué llegó tarde el Señor? Porque él quería que todos dieran cuenta que ellos hicieron lo posible y lo imposible. Él llegó que ya estuviera enterrado. Le dijo: quita la piedra, Señor, pesa. No, quita la piedra. Y quita la piedra. Señor, pero hiere. Eso es lo que yo quiero. Que se den cuenta que todos los que están aquí, que ya hiere. ¿Para qué? Para que el milagro sea para la gloria del Señor. Como él dijo, la muerte de Lázaro es para la gloria. Y Dios tarde en responderle, es porque va a ser más grande el milagro. Porque Él quiere recibir la gloria. La gloria es para Dios. ¿A cuántos Dios les ha hecho milagros? ¿Y cuántos creen que les puede seguir haciendo milagros? Un segundo de pie, hermanos. Yo no puedo terminar de predicar sin hacer un llamado a los amigos. Dios quiere hacerle milagros a los amigos también. Dios quiere bendecir a los amigos también. Primero con la salvación.